Semana 24. Ya, estamos de vuelta. Esto es lo que siempre había querido. Primera vez, Carla Serena, que en el estudio de prensa tenemos aquí desplegado todo el rubro gastronómico. Esto es lo que siempre había querido. Tú ves que en los matinales uno lo veía con la chica y lo estamos haciendo. Y es inédito en prensa. Estamos con Juan Pablo Mellado, él es chef corporativo de Culinary, que nos viene a acompañar y nos viene a contar cuáles son las alternativas para este año nuevo. Y lo hablábamos fuera de cámara, con la importancia que está teniendo para los chilenos la cocina. Sí, efectivamente. Bueno, el hecho de que estemos en un estudio de prensa hablando de cocina habla muy bien del rubro. Algo está pasando y yo creo que tiene que ver con que Chile está en un momento en donde se está dejando de preocupar de cosas demasiado básicas. Está pasando también a ver en la cocina como una... Alimentar el alma también. Como una cosa que te alimenta la creatividad, la imaginación, tiene que ver con los viajes, tiene que ver con... Claro. Y también tiene que ver con la identidad de los países, ¿te fijas? Y entonces hay todo un mundo relacionado con la cocina que está haciendo que se hable. Yo tengo que confesar, tengo invitados a comer a mi casa y no sé qué diablos hacer. Así yo estoy que invitado, así que yo no... Tú cocinan. Sí, está bien. Y estoy ahí, ¿qué hago? No se me ocurre. Así que esto me lo ponía el dedo. Alternativas para una entrada, un fondo y un postre muy sencillos. Lo que sí me gustaría dejar claro primero que esto es en base a lo que uno encuentra en un supermercado o en la vega. Nada muy rebuscado. Nada muy rebuscado. Todo lo que ven acá, excepto un detallito que es una sal ahumada que traje. Oye, esto sí, me llamó la atención. Sal negra. Huélanla. Oye, ya lo olí. Es ahumada. Vamos a hablar de ella en un ratito. Es ahumada, es maravillosa. Pero es lo más exótico que hay en la mesa. Es lo único exótico que hay en la mesa, pero pueden prescindir de ello. Lo que quiero decir es que... Es importante, antes de pensar qué van a comer, ir al lugar donde van a comprar, porque depende de eso, finalmente, lo que ustedes puedan obtener para... Pero esto es porque supermercado exactamente se puede conseguir fácilmente. Sí. ¿Qué compré yo? ¿Qué traje? Ya, tú partiste pensando en la entrada. Sí, y pensé también en la temporada en que estamos, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer pavos rellenos con ciruela y cuestiones que vienen del hemisferio norte, en donde es invierno. Exactamente. Estamos, mucha caloría, mucha cosa. Estamos, claro, y estamos súper equivocados ahí. Tenemos que comer lo que nosotros... creemos que corresponde a nuestra temporada. Sobre todo con sopa fría, con 30 por ejemplo, grados, claro. Con 32 grados. En este caso la entrada es súper fresca, es un perol. ¿Qué es el perol, chiquillos? De mariscos. De mariscos. El perol es una preparación que se hace en Antofagasta, la pueden encontrar en la caleta de Antofagasta, hay unas señoras que lo hacen. Y son mariscos, en este caso tenemos, lo reconocen, ¿no? Ostiones. También lo reconocen. Camarones. Y calamares. Muy bien, pero este calamar es chiquitito, este es un calamar de este tamaño. Bien. Todo esto puede ser con cualquiera de los dos, me imagino. Exactamente. Yo prefiero este que es mucho bonito, más blandito. Claro. Esto simplemente lo limpié, lo corté en anillos y lo puse en agua hirviendo durante 30 segundos. ¿Todo junto? Por separado. Ya. Porque esto se demora 30 segundos, esto probablemente 40 y esto un minutito, ¿te fijáis? Ya. Pero lo importante es que solamente hasta que cambien de color, para que estén medio crudos todavía. ¿Bien? Ya. No es un ceviche, porque los ceviches son crudos, es un perol porque están los mariscos medio cocidos. Bien. Y esto lo vamos a aliñar. ¿Con qué se aliñan las cosas del mar limón en Chile? Típico limón. Limón. Perfecto. Ahora tenemos varios limones en Chile. Tenemos limón de pica, limón de pica. Y hay otro que se llama sutil, que es como intermedio. Es el sutil, exactamente. Es como la lima. Es como la lima, sí. También son muy ricos. Es buenísimo. Es buenísimo. Y podéis rallar la cascarita y también te da un sabor maravilloso. Lo voy a poner un poquito de cada uno. Bien. Estoy feliz de que estemos haciendo esto. Porque fíjate que ese tiene una acidez mucho más suave que el otro. Estás seguro que va a llegar mucha gente de prensa aquí a mirar, yo creo, más que a mirar. ¿Eh? Oye, sal. Ya. En este caso usaste la sal normal. En este caso voy a usar sal normal, no mucha, porque al final le voy a poner una sal que es crocante. Pruébenla por mientras. Una sal que... Sal que, crocante. ¿Y esa qué es? Sal de mar. Escamas. Una sal que hacen... ¿Nada que con la sal de asado? ¿Se llama sal de mar? No, fíjate. Son escamitas. Si te fijáis bien... Tiene forma de pirámide, incluso una sal que se llama sal Maldon, que se encuentra en algunos supermercados o tiendas gourmet. ¿Y cuál es la gracia, oye? La gracia es que tú la pones a última hora para que no se alcance a deshacer. ¿Ya? Y cuando pruebas esto, queda de repente te encuentras con trozos de sal, los masticás y te inunda la boca. Es muy rico. Bien, otra cosa que se le echa a los mariscos cilantro, en Chile es cilantro. Qué rico, sí o sí. No puede faltar. Verdura, creo. Bien. Mejor aliño. Luego, cebollita. Cebollita. ¿Por qué la corté así? Porque se ve esa cebolla morada. ¿No? Esto es cebolla morada, podría haber sido cebolla blanca o cebollín. Incluso te diría que... Tiende a ser más rica los otros familiares. ¿No? Es más suave que la blanca. Tiene un aroma especial. A mí me gusta para los mariscos crudos. Ahora, en otras cosas uso la cebolla blanca, 100%. ¿Qué más? Vamos a poner un poco de aceite de oliva. Ya.
oye, pueden pasar del aceite de oliva, en este caso sí, a mí me gusta, pero en general... Imprescindible. En general, ya. Sí, lo pueden prescindir de él. ¿Y qué creen que le puede faltar a esto? Yo soy medio bruto en la cocina, yo, así yo que... Yo creo que está, o sea, dentro de lo que... Ah, le vas sí, a echar ají. 100% ají. Ya. Y voy a ponerle dos tipos de ají. Yo no le pondría ají, ponte tú. No le pondría ají. No, yo para porque, mí está bien, mira, pero... El ají le va a dar un sabor maravilloso. ¿Está embarazada o siempre? O bueno, nunca. Aparte, pero no me gusta tanto el ají. Ya. No te gusta tanto el ají. Si no te gusta mucho, haz lo siguiente. Le sacas las pepas. Porque le sacas las pepas y las venas. Sí. Si no te gusta ¿ya? el picante, dale el sabor al ají, pero sácale las pepas y las venas. Me gusta en este sufrir caso, mientras como. Hay gente que le gusta esa sensación de sufrir con el ají. Ah, a mí me encanta. A mí no. Fíjate. A mí mientras más duela un poquito, un poco mientras más pique, dice. Sí. Porque no es un sabor, finalmente. Esto es una sensación física. El picor no le vamos a poner mucho para que lo puedas probar. Bien. Yo no me lo puedo probar, lo tiene que probar Andrés. Ah, estoy embarazada. Bueno. Fíjate que los mariscos medios crudos están... Sí, no es recomendable están para... Están contraindicados. Súper contraindicado, no es dañosa, exactamente. No va a ser ningún... No puedo agarrar listeria y ahí te demando. No problema. Claro, estamos mal ahí. Hasta ahí nomás llegamos. Hasta ahí nomás llegamos con la relación. Exacto. En este momento inédito. Claro. Oye, se revuelve bien, yo les diría que lo dejen reposar. Es parecido al ceviche, encuentro yo, ¿no? Es parecido, no, acuérdate que la diferencia... Sí, ojo que la leche de tigre es del ceviche peruano. El ceviche chileno se hace con limón, cilantro, cebollita. Exactamente. Esto tiene que ver más con Chile, excepto por el ají amarillo, que es una inclusión que entretenía, encuentro yo. Tiene que ver más con Chile que con Perú. Ahora... Y es más grande también, porque están los mariscos completos. Sí. No picados. Yo te diría que la diferencia principal es que esto está precocido. Los ceviches siempre son crudos, o en general son crudos. Se ve notable. Bien, esto a un platito, lo vamos a poner en un chanchito. En un chanchito, que se ve muy bonito, a pesar de que te podías imaginar chanchito que este plato... Chanchito de Pomaire, ¿no? Son como de Pomaire. Son de... De Greda, ¿no? Sí, no sé si son de Pomaire, fíjate, creo que esta artesanía es la de... Se me olvida el nombre siempre, bueno, si alguien nos lo puede recordar por Twitter. bueno... Ese, pero... Ya, no, eso ya. Se ¿por qué en un chanchito? ¿Por qué no, diría yo? Envíame, Carlita. Yo ya tengo los ostiones, así que me faltaría comprar los camarones y los calamares. Exactamente. Algo avanzado tengo mi plato. Eso sería una entrada... Mira, qué fácil es. O sea, lo único que no hicimos acá fue blanquear los mariscos, que es el término técnico de ponerlos en agua hirviendo con sal durante 30 segundos. Luego, de hacer eso, siempre pónganlos en agua fría. Ya. ¿Bien? A cortar la cocción, porque si no van a seguir cociéndose. Y van a quedar blandos. Exactamente. Va a ser el mismo. Sí, vamos a dejar esto por aquí. Ya, para que vamos con la cámara. Ya, al final tú le das el bajo a todo esto. Exacto. Sí. Y quedar toma, no solamente yo. Bien. Sí. Ya, vamos a invitar aquí a los que quieran venir. Oye, de plato de fondo, vamos a ver, yo traje un pescado que es muy sencillo de encontrar, que es muy fácil de encontrar, que es la reineta. Bien. Muy rica. Muy rica, pero ojo que es un poco seca cuando se pasa. Entonces esta está cocinada a la plancha, pero vuelta y vuelta. Se doró, es medio minuto, un minuto por el lado, te diría. Se te pasa un poquito y es complicado. Se seca demasiado porque tiene poca materia grasa. Sí. Entonces yo te recomiendo hacerlo así. Esto es en un sartén de teflón. Podría hacer al horno, por ejemplo. Yo no te lo recomiendo. ¿No? No, en un horno se te va a pasar sí o sí. Ya. Ahora... Para 10 personas es complicado hacerlo al sartén al momento y todo. La reineta quiere más. Pero bueno, si te empezás a creer el cuento, agarráis dos sartenes y vas haciendo. Tienes más reineta. Invitáis a tu invitado. Ahora está de moda también eso, ¿eh? Cocinar con la gente. Claro, que lleguen un poquito antes los patudos y se pongan a... Es entretenido, ¿sí? Armar entre todos el carrete, está bien. Exacto. Oye, ¿por qué, mientras tú vas contándonos lo que hiciste con la reineta y cómo la vas a acompañar, ¿por qué uno podría optar por productos del mar? Porque en Chile tenemos tantas costas, tantos productos marinos. Y lo típico es comer carne o pavo, que hay que inyectarle todo lo posible al pavo para que no quede seco, y yo lo encuentro muy fome. Y mucha gente no opta por el marisco. Mucho producto de interior y poca costa. De hecho hay una campaña en la Subsecretaría de Pesca para aumentar el consumo de pescados y mariscos en Chile, porque estamos en un nivel paupérrimo, estamos en 7 kilos per cápita, versus, no me quiero equivocar, pero creo que son más de 50, creo que llega a 80 el cálculo de kilos es sobre todo pollo, de carne en Chile. Carne entonces, blanca, 7 carne versus roja, 80 es una cosa de loco. Es mucho, lógico. En Perú comen 35, o 23, en España 35. No, comparando con países que tengan mucha costa y Perú es un país hermano en todo, tiene mariscos parecidos, tienen el norte de España, Galicia, todo lo que el País Vasco es. La cocina es puro mar. Ya, pero entonces para darle el ejemplo a la gente, reineta, un buen pescado además, noble como para estas instancias, ¿y con qué lo acompañas? Ahora, puedes cambiarlo por
merluza austral, corvina, el pescado que encuentres. Ya. Yo, lo que te quiero transmitir es que no porque estoy haciendo reineta en este momento, vayas a buscar la reineta. Si vas y no encuentras, pídele al algún otro pescado blanco, porque podría ser salmón, pero el salmón dile ya es de la pescadería que gusto. Sí, aparte que no combina mucho con los colores, pero da eso. Igual. Lo que te quiero decir es que te recomienda el maestro lo que tiene fresco. Ya. Eso es lo más importante. Y de hecho, siempre elige el bicho que esté entero. Ya. El bicho. Sí. cuando te lo filetean ellos es que está fresco. Si está bien fileteado es que ya lleva un par de días. Ojo. Y ese que venden congelado ni que hablar. Ahí yo estaría pasando. Ya, mira, ¿y con qué acompañamos la reineta? Acá lo importante es el punto de cocción y el acompañamiento, que esto ya es más entretenido, si ustedes quieren hacer algo distinto. Esto es zapallo que cociné, ¿bien? Cociné con... Lo cocí en agua, pero en agua con harta azúcar, ¿bien? Ajá. Lo cocí hasta que queda para hacer un puré. Bien blandito. Bien blandito. ¿Por qué lo cociné con azúcar? Porque vamos a hacer un puré medio dulzón, y en vez de leche o mantequilla o cualquier cosa, jugo. Sí, lo agrio lo puede estar aportando el jugo de naranja. Esto es un puré de zapallo camote con naranja. Eso es jugo de naranja pura, que tú eso estás poniendo puro, sobre el zapallo. Y es natural, además, ¿no? Te recomiendo que... ¿Vamos a faltar? Porque si no... No. Si no, igual aléjate un poquito. Después hay que seguir leyendo las noticias. Mira, sí. Ay, no nos veríamos muy bien. Va a quedar como una crema más que como un puré. No va a quedar como lo que estamos acostumbrados nosotros a puré. Para que no quede como sopa, en definitiva. Queda como una crema. Parece como un puré, como colado un puré de más o menos líquido. Parece un colado de guagua, pero cuando lo pruebes va a decir no que, es colado. ¿Ah? Claro. Te diría que con una gota de aceite de oliva para que brille un poquito más y queda perfecto. Y a esto le agregan sal, pimienta, lo que ustedes quieran. Bien, esto ya está aliñado, yo lo traje listo. Solamente lo quería mostrar la cantidad de naranja que se le echa, porque de repente la gente le va a echar mucho más. ¿Cuánto y finalmente... le echas? A ver, eso, demos la referencia de cuánto zapallo aquí, era versus cuánta. Aquí hay más o menos naranja. Medio kilo de zapallo. ¿Ya? Que le sacáis la corteza y te quedan 400 gramos. Y puse unos 100 cc, media taza, menos de media taza de jugo de naranja natural. Bien. Estamos listos. Ya. ¿Y cómo se presenta esto? Bueno, vamos a un plato grande, chiquillos. Ya, yo creo que no es necesario, o sea, cuando compren vajilla, compren también algunos para ocasiones especiales, platos grandes, porque se ve mucho mejor la comida. Sí, lavarlo. En este caso lo pueden poner, lavarlo es el cachito después. Lo pueden poner al medio, pero mira, yo lo que voy a hacer es poner un par de cucharadas a un costado. Ya, igual, claro, es una consistencia, es menos de papilla, sopa. Sí. Pero la textura es súper rica, ya la van a probar luego. Vamos a poner unas verduritas. ¿Qué tengo acá? Tomate cherry. Tengo, fíjense, esto lo identifican. Champiñones, no, eso es. ¿Esto de acá? No tengo idea qué es. Puerro. Puerro. Pero mira qué fácil es hacer una guarnición. A veces nos complicamos, empezamos a hacer arroces de otros de árabes y no sé qué. Y la verdad es que tenemos en la sección de las verduras tres o cuatro cosas que las ponemos en una plancha. Fíjate, esto es una seta que está puesta a la plancha, oye, medio minuto. Y unas setitas, ¿ya? Estos pueden usar portobelo o chitaque, como en este caso. ¿Bien? Con eso basta y sobra. Todo esto ya tiene sal, está listo. Y luego... La reineta. En el medio. Sin mucha más pretensión que hacer que el plato se vea rico y nada más. Ya, ¿y le echaste sal de la blanca sal, y la ahumada? La sal ahumada es para que contraste un poquito con este... ¿cachai? Con este color, queda mucho más bonito. En un sentido cromático también. Sí, pues. Son detalles que marcan igual la diferencia. Ya, Juan Pablo, nos va pillando un poco el tiempo. Vale, vamos, el postre está listo. Absolutamente. Es mi favorita de la comida, tengo que decirlo. Sí. Vamos a es dulcera, Carla. Así eres dulcera. Bueno, entonces el postre lo podéis probar tú. ¿Cabe o no? Sí. Sí, cabe. Aquí te vamos a ayudar. No, dame esto primero. Ya. ¿Por qué lo traje en una olla? Estos son frutos rojos, chiquillos. En este caso tenemos tres tipos, berries. Bien, ustedes pueden encontrar cuatro o cinco tipos en el mercado. De hecho, en La Vega hay muchísimos. ¿Por qué los traje en una olla? Porque esto va templadito. Esto tiene... Lo calentaste. Le puse dos cucharadas, para esta cantidad, dos cucharadas de aceto, de un buen aceto. Bien, no compré. Aceto balsámico. Aceto balsámico. Si no tienen un buen aceto, usen un buen vinagre, da igual. Dos cucharadas de azúcar y lo calenté. Calenté primero el azúcar, que se deshaga con el aceto. Perfecto. Y después le puse los berries medios congelados. Y lo único que pasa es que se descongelan y sueltan jugo. Este juguito maravilloso. Ya. Y esto se transforma en una especie de sopita tibia. ¿Qué huele ese plato?
una especie de sopita tibia de... Estáis gozando, de berries. Disfrutando. Pero cáchate el color, además, que es maravilloso. Y esto lo pueden acompañar con una crema, por ejemplo, de algún queso que sirva para postres, como el mascarpone en este caso. Sí. Yo traje un heladito, que es lo más sencillo de conseguir, y si ustedes quieren cambiarlo por, como les digo, una crema de mascarpone o algo así, también funcionaría. Bien. Y le ponen, sencillamente, arriba un poquito de helado. Helado, ya. Oye, una... Y está lista. Alguna tontera arriba, lo que quieran, un pedacito de... Aquí tenemos. A mí no me gustan mucho las decoraciones. Fondo, postre. Tenemos todo. Sí, eso es. Así excelente. De sencillo. Este postre se lo recomiendo mucho. Es muy fácil de hacer. Y tenemos todo. En Chile tenemos unas berries maravillosas, hay que usarlos. Y bueno, váyanse al mundo del mar, olvídense un poquito de las carnes y de los pavos rellenos y estas cosas hipercalóricas. ¿No? Exacto, excelente. Juan Pablo, te agradecemos tu presencia aquí. Sí, los invito a que se metan a la página web del Culinary, www.culinary.cl. Van a ver la oferta de cursos que tenemos para gente común y corriente. Aparte del IP, del Instituto Profesional, nosotros tenemos un área de extensión. Lo encuentro demasiado entretenido. Además, conozco muchas parejas que les sirve casi de terapia, fíjate. Sirve mucho para salir un poquito de la rutina diaria. Sí. Exactamente. Y a cocinar, y siempre en pareja hace bien romper un poquito la rutina. Ahí lo esperaba. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Que les vaya bien. Vamos a probar los platos. Invitemos a la gente que esté aquí dando vueltas, que venga. Vamos al departamento.